Oh Dios, cuando salías al frente de tu pueblo guiándolos y acampando con ellos, la tierra tembló, el cielo destiló. Aleluya. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con todos vosotros. Y con tu espíritu. Preparemos esta celebración reconociendo nuestros pecados. Tú que eres el primogénito de entre los muertos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que eres el vencedor del pecado y de la muerte, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que eres la resurrección y la vida, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Oh Dios, que das parte a tu pueblo en tu obra redentora, concédenos vivir siempre la alegría de la resurrección del Señor, Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pablo dejó Atenas y se fue a Corinto. Allí encontró a un tal Aquila, judío natural de Ponto, y de su mujer Priscila. Habían llegado hacía poco de Italia, porque Claudio había decretado que todos los judíos abandonasen Roma. Se juntó con ellos y, como ejercía el mismo oficio, se quedó a vivir y trabajar en su casa. Eran tejedores de lona para tiendas. Todos los sábados discutían en la sinagoga, esforzándose por convencer a judíos y griegos. Cuando Silas y Timoteo bajaron de Macedonia, Pablo se dedicó enteramente a predicar, dando testimonio ante los judíos de que Jesús es el Mesías. Como ellos se oponían y respondían con blasfemias, Pablo sacudió sus vestidos y les dijo: «Vuestra sangre recaiga sobre vuestras cabezas. Yo soy inocente y desde ahora me voy con los gentiles». Se marchó de allí y se fue a casa de un cierto Ticio Justo, que adoraba a Dios y cuya casa estaba al lado de la sinagoga. Crispo, el jefe de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su familia. También otros muchos corintios, al escuchar a Pablo, creían y se bautizaban. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor revela a las naciones su salvación. El Señor revela a las naciones su salvación. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. El Señor revela a las naciones su salvación. El Señor da a conocer su salvación, revela a las naciones su justicia. Se acordó de su misericordia y de su fidelidad en favor de la casa de Israel. El Señor revela a las naciones su salvación. Los confines de la tierra han contemplado la salvación de nuestro Dios. Aclama al Señor, tierra entera. Gritad, vitoread, tocad. El Señor revela a las naciones su salvación. Aleluya, aleluya, aleluya. No os dejaré huérfanos, dice el Señor. Me voy y vuelvo a vuestro lado y se alegrará vuestro corazón. Aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: «Dentro de poco ya no me veréis, pero dentro de poco me volveréis a ver». Comentaron entonces algunos discípulos: «¿Qué es eso de dentro de poco ya no me veréis, pero dentro de poco me volveréis a ver, y eso de que me voy al Padre?». Y se preguntaban: «¿Qué significa ese poco? No entendemos lo que dice». Comprendió Jesús que querían preguntarle y les dijo: «¿Estáis discutiendo de eso que os he dicho? Dentro de poco ya no me veréis y dentro de poco me volveréis a ver. En verdad os digo, vosotros lloraréis y os lamentaréis mientras el mundo está alegre. Vosotros estaréis tristes, pero vuestra tristeza se convertirá en alegría». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La
primera lectura nos presenta, como siempre, Hechos de los Apóstoles durante todo este tiempo de Pascua. Veíamos a Pablo en Atenas, donde deja unos pocos discípulos, pero será el germen de una comunidad que con el tiempo llegará a ser muy importante, pero pasará mucho tiempo. Pero de hecho ahora se va de ahí a Corinto. Corinto era ya famosa en la antigüedad, en la época romana. En Corinto se hará precisamente el gran canal de Corinto, que es el precursor, una obra faraónica, para atravesar de norte a sur esa parte de Grecia en barco, para no tener que dar toda la vuelta. Recordemos que muy cerca de ese canal de Corinto, bueno, muy cerca, relativamente cerca, está la famosa, ahí fue la famosa batalla de Lepanto, donde se venció a los turcos y se impidió momentáneamente, al menos por algunos siglos, esa invasión de Europa por parte de los turcos. Y ahí es ese canal que todavía se conserva, restaurado, claro, donde todavía pasan los barcos de norte a sur de Grecia sin tener que dar toda la vuelta, que ahorrando, sobre todo en la época romana, problemas tanto a nivel de piratas, tanto a nivel de esas costas muy sinuosas, y así de forma directa y rápida se atravesaba toda la zona. El caso es que llega a Corinto, y Corinto será una de las ciudades queridísimas de San Pablo. Solo llegar se encuentra esta Áquila y Priscila y Áquila, estos dos personajes, este matrimonio, que ha sido expulsado de Roma. Todos los judíos fueron expulsados de Roma, si no recuerdo, no recuerdo el año exacto, pero hubo una expulsión de los judíos y también de los cristianos. Habían pocos cristianos en Roma, pero ya habían cristianos en Roma, y a priori son expulsados. Y estos dos sabemos que son judíos de origen, pero parece que son cristianos. Y al hecho de que San Pablo directamente vaya a ellos, el hecho de que no se hable de su conversión, pero sí de su apostolado. De hecho, cuando más de un año y medio después de estar Pablo en Corinto, se quedará un año y medio, algo más de un año y medio allí, y que cuando vuelve de este viaje misionero, vuelva con Áquila y Priscila, con los dos, nos hace entender que serán cristianos y cristianos de fuerte apostolado. Y sin embargo, nunca se habla de su conversión ni de su bautismo, y sí de su fe, con lo cual todo hace pinta de que son de los primeros matrimonios apostólicos y cristianos de aquella época que nos llegan hasta nosotros de forma clara. Es Pablo que empieza a vivir con ellos, tienen el mismo oficio, trabajan tiendas, o sea, hacen tiendas de campaña, diríamos nosotros hoy, y vive y trabaja en su casa, tejedores de lonas para tiendas. Y es, dice aquí, todos los sábados discutía en la sinagoga, esforzándose por convencer tanto a judíos como griegos, o sea, tanto apostolado entre los judíos como entre los paganos, aunque en sentido estricto judíos y griegos, sí, es judíos y paganos, en este caso, en otros casos no, pero en este sí. Cuando Silas y Timoteo también bajarán de Macedonia, irán a ver a Pablo y se pondrán también allí, dice que entonces Pablo ya deja de trabajar, se dedica enteramente a predicar, sobre todo dando testimonio de que Jesús es el Mesías a los judíos. Y viene ese momento especial allí en Corinto, donde los judíos se ponen a blasfemar. Responden blasfemamente, Pablo se harta de estos judíos y dice: vuestra sangre recaiga sobre vuestra cabeza. Yo soy inocente de eso, así que desde ahora me voy con los gentiles. Y se hará una gran comunidad
de cristianos no judíos. Algunos judíos se convierten, ¿eh? También es una comunidad mixta de judíos cristianos y de paganos cristianos, pero se dedicará mucho más enteramente al mundo pagano, que es el que daba más, curiosamente, tendrían que ser los primeros a convertirse los judíos, pero no, los paganos aceptaban la fe de forma de más entusiasta en muchos casos, aunque también con problemas, y eso se verá mucho más adelante, porque el gran problema del mundo pagano es que mantenían, claro, una cultura pagana, hay que evangelizarla, porque no está en el Evangelio, y eso hace que muchas cosas que hagan sin darse ni cuenta son anticristianas. Y eso se tuvo que purificar y hubo muchos problemas y se tardó muchos años en ir purificando muchas cosas. Incluso hay santos, el caso típico Santa Mónica, siglos después, ella cristiana, y sin embargo mantenía cosas paganas que el obispo San Ambrosio le tuvo que recriminar, como las famosas libaciones que hacía. Las libaciones eran dar de comer a los muertos en los cementerios. Eso era pagano totalmente. Los muertos no están en los cementerios, están los cadáveres. Pero no se da de comer a los muertos. Pero los paganos lo hacían y ella todavía continuaba cosas paganas. Y es Ambrosio quien le recrimina y ella, en el momento que se lo dice el obispo, acepta y obedece y ningún problema. Pero incluso gente, santos, pues les pasaba eso, que sin darse cuenta seguían tradiciones paganas que no veían la incompatibilidad con la fe. En el Evangelio, dentro de poco me veréis, dentro de poco no me veréis, se refiere a dos aspectos o dos momentos claves del Evangelio. Uno es la fiesta que celebraríamos hoy, si no fuese que pasa el domingo, la Ascensión, donde es la que estamos celebrando con esta lectura, que celebraremos el domingo. Los discípulos ven a los apóstoles, perdón, los apóstoles ven a Cristo, pero llega el momento en que Cristo se va. Se fue ya una vez, su pasión y muerte, y volvió su resurrección. Pero ahora será el irse hasta el reencuentro, el momento de la muerte. Me voy, pero me veréis, pero tardará. Aunque el tiempo pasa muy rápido, pero nos pasa algo parecido a nosotros, pero diferente. Nosotros no podemos ver a Jesús con los ojos de la carne, lo vemos con los ojos del alma. Pero Él, que ahora se ve vagamente, que somos capaces de reconocerlo, pero vagamente, porque no lo vemos cara a cara. Cuando llegue nuestro momento de encontrarnos con Él, entonces sí, ese que no vemos, ese poco que es nuestra vida, hará que dentro de ese poco veamos a Cristo. Basta solo ser fiel a Cristo, vivir en gracia, de forma que Él nos venga al encuentro en nuestra muerte y lo veamos tal como es. Oremos confiados a Dios Padre, que quiso que Cristo fuera la primicia de la resurrección de los hombres, para que el Espíritu de Cristo reconforte a la Iglesia con la certeza de su presencia alentadora, roguemos al Señor. Te rogamos, oye. Para que el Espíritu Consolador alivie y consuele a los que lloran en la soledad de sus vidas, roguemos al Señor. Para que el Espíritu de Cristo conduzca a los que rigen los destinos de los pueblos a la búsqueda de la justicia y de la paz, roguemos al Señor. Para que el Espíritu nos recuerde que Cristo está de un modo nuevo, vivo entre nosotros hasta el fin de los tiempos, roguemos al Señor. Y te lo pedimos, Padre, en nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor nuestro, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.
Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Suban hasta ti, Señor, nuestras súplicas con la ofrenda del sacrificio, para que, purificados por tu bondad, nos preparemos para el sacramento de tu inmenso amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor. Pero más que nunca en este tiempo glorioso en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Por él los hijos de la luz amanecen a la vida eterna y se abren a los fieles las puertas del reino de los cielos. Porque en la muerte de Cristo nuestra muerte ha sido vencida y en su gloriosa resurrección hemos resucitado todos. Por eso con esta efusión de gozo pascual el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan el himno de tu gloria diciendo sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia.
Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Juan José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, Santa Teresita y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Dios el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de entrar en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Sabed, yo estoy con vosotros todos los días hasta el final de los tiempos. Aleluya. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma, pero como ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me aparte de ti. Amén. Si conocieras cómo te amo, si conocieras cómo te amo, dejarías de vivir sin amor. Si conocieras cómo te amo, si conocieras cómo te amo, dejarías de mendigar cualquier amor.
conocieras como te amo. Si conocieras cómo te busco, si conocieras cómo te busco, dejarías que te alcanzara mi voz. Si conocieras cómo te busco, si conocieras cómo te busco, dejarías que te hablara el corazón. Conocieras cómo te busco, cómo te busco, escucharías más mi voz. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Mi vida, nuestra vida es un tesoro. Se trata entonces solo de ofrecerte con todo nuestro amor esto que somos. Que te daremos, si todo es tu regalo, te ofreceremos, esto que somos. Oremos. Dios todopoderoso y eterno, que en la resurrección de Jesucristo nos has renovado para la vida eterna, multiplica en nosotros los frutos del misterio pascual e infunde en nuestros corazones la fortaleza del alimento de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Dios bendiga a Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. En nombre del Señor podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Bendigamos al Señor, Dios de toda la creación, por habernos regalado su amor. Su bondad y su perdón y su gran fidelidad por los siglos de los siglos durará. El Espíritu